Los Cariduros de Fajardo presentan Baloncesto Superior Nacional. La acción y emoción de nuestros cariduros directamente desde el Coliseo Tomás Dones. Narración Melvin J. Comentarios y estadísticas Axel Pacheco. Locutor comercial y dirección técnica Víctor Cordero. Y ahora pasamos a la antesala al juego de hoy. Muy buenas tardes, amigos fanáticos del Baloncesto Superior Nacional. Les saluda Víctor Cordero directamente desde el Coliseo Tomás Dones de Fajardo, hogar de nuestros cariduros de Fajardo del Baloncesto Superior Nacional, para llevarle las incidencias de este importante partido entre nuestros cariduros de Fajardo y los Gigantes de Carolina. Y en esta antesala caridura dejo con ustedes al compañero Melvin J. Muchas gracias, Víctor Cordero. Saludos y buenas tardes, amigos amantes del Baloncesto Superior Nacional. Aquí estamos en la Tomás Dones. Juego de back to back para el equipo de Fajardo, que jugó anoche cayendo ante el equipo de los Capitanes de Arecibo con marcador de 102-70. En este partido, Eric Griffin 21 puntos por los cariduros, Archie Goodwin 15 y 12 para Jace Febres, mientras que por el equipo de los Capitanes, 18 puntos para Paris Bass, 16 para Tony Bishop, Víctor Liz con 10 puntos, al igual que David Huertas. En otro resultado, el equipo de los Mets de Guaynabo continúa con su racha de victorias y derrotó 92-85 al equipo de los Vaqueros de Bayamón. Por Guaynabo, AJ Crawford, 22 puntos, fue el mejor anotador por el equipo de Guaynabo. Mientras que por el equipo de Bayamón, la ofensiva, Joe Wiley, 16, 14 para Javi González y Steven Thompson Jr. con 13 puntos. Y en el tercer partido de la serie del día de ayer, Mayagüez superó al equipo de los Leones de Ponce 84-73. Jorge Matos 15 puntos, Tyler por el equipo de Mayagüez con 20-17 para Jordan Cintrón, mientras que por los Leones de Ponce, Yesriel de Jesús 18, Jared Ruiz 14 y Thomas Robinson, que ahora está con el equipo de los Leones de Ponce, 18. Cuarto equipo para Thomas Robinson en esta temporada. Luego de los partidos de ayer, la tabla de posiciones en nuestro Baloncesto Superior Nacional presenta en el grupo A al equipo de los Piratas con 18 victorias, 8 derrotas. San Germán está en la segunda posición, 17-9. Arecibo 16-12. Mayagüez 12-17 con récord perdedor. Mayagüez está en la cuarta posición. Manatí 10-18, Ponce una temporada para olvidar con récord de 8-19, mientras que en la sección B, Bayamón 17-10, 15-11 para el equipo de los Gigantes de Carolina. Guaynabo ha subido ahora a la tercera posición con 16-12, Santurce está cuarto con 15-13, Humacao 11-17 y los Cariduros de Fajardo con 10-19. Fajardo se sigue alejando peligrosamente de esa cuarta posición que ahora obtiene el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Aquí hay 5.5 juegos que separan a Fajardo, restándole aproximadamente 3 semanas al torneo. Fajardo realmente ya no caben más derrotas en su columna. Aunque mire hacia el cuarto lugar de la sección A, donde Mayagüez tiene 12-17, pero Humacao supera al equipo de los Cariduros de Fajardo. Así que hoy vienen los Gigantes aquí a la Tomás Dones por el equipo de los Cariduros de Fajardo. Hoy estará dirigiendo Jorge Otero ante la renuncia del dirigente Alan Colón. Así que esas son la información que le tenemos antes del inicio del partido. Vamos con Víctor Cordero. Cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro!
Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta ziplines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti en Isla Ventura. Planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. Para tu arte gráfica, Grafo Printing. Para tu rotulación, Grafo Printing. Para tu cruce calles, Grafo Printing. Para buen precio y calidad, Grafo Printing. De Joel López, con el teléfono 787-344-2781. Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta ziplines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti en Isla Ventura. Planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Vamos al brinco, domina el equipo de los Gigantes de Carolina, que comienza con Víctor Roth, Yomar Cruz, Tremont Waters, George Condit. La tiene Víctor Roth en la pintura, saca con Condit, este a Yomar Cruz, Air Clark completa los cinco, corta el equipo de los Cariduros de Fajardo, se la lleva Jay Febres, este a Alex, Alex amaga a Jay, que llega hasta abajo, la pone con la izquierda, canasto para Jay Febres. Canasto, Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde honorable José Aníbal Joey Meléndez. Por los Cariduros, Alex Abreu, Archie Goodwin, Eric Griffin, T-Match Parker, los cinco Cariduros en este partido. La tiene Condit en los tres puntos, se la entrega a Tremont Waters, comienza en hombre a hombre Fajardo. De la izquierda, el Clark suelta a distancia, falla en el rebote, se le queda con ella Víctor Rota. Tremont Waters bajito en la pintura con Clark, que la pone. Canasto para Air Clark. Canasto, cooperativa de ahorro y crédito Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen 10. Empate a dos comenzando el partido.
La tiene Alex Abreu ante la defensa de Tremont Waters, al lateral derecho a Goodwin. Goodwin la saca con Febres de la izquierda, que va de tres, suelta, falla George Condi con el rebote, pero se la quitó Archie Goodwin. Este a Alex de frente, va de tres, triple para Alex Abreu. Canasta cooperativa de Orri Crédito Roosevelt Bowl. 5 por 2 con 8.35 por jugarse del primer periodo. Tremont Waters de la izquierda va de tres, falla en el rebote Jay Febres. Febres se la entrega a Alex. Alex va a atacar. Alex le cierran. Suelta 15 pies de la derecha. Canasto para Alex Abreu. Canasto, compañía de turismo. La aventura te espera cerca de ti. 5 puntos para Alex. Comenzando el partido, los primeros minutos y 45 segundos que se ha jugado. La tiene Tremont Waters. A Yomar Cruz. Este por el tiro libre. Se la entrega a Condit. Y allá corta el equipo de los Cariduros. Pase adelantado. Archie Goodwin. Doble paso. La pone con la izquierda. Canasto para Archie Goodwin. Canasto Brava Lubricants. Calidad mundial. Cuando se ha jugado 1:58, 9-2. Domina Fajardo. Carolina pide tiempo. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. La oportunidad para Carolina en la posesión, saca Víctor Roth. Tremont Waters ante la defensa de Alex Abreu, 9-2 Fajardo con gran arranque, 5 puntos para Abreu, 2 para Jay Febres. La tiene Clark en los 3 puntos, buscando a quien pasar, a Julián Torres, que entró a juego por George Condi. La tiene Víctor Roth de frente, va de 3, suelta, falla en el rebote, se queda con ella Eric Griffin y se la entrega a Alex Abreu. Hoy está dirigiendo por los Cariduros Jorge Otero. Alex de la izquierda bajito con T-Mac, que amaga, suelta en la pintura. Canasto para T-Mac Parker. Canasto, Lotería Electrónica, juega para que te pegues. Bueno, bien repartida la ofensiva del equipo de los Cariduros de Fajardo. Ya 4 jugadores han anotado. Tremont Waters se la pasa por la espalda. El Clark de frente va de 3, suelta, falla en el rebote. Otro más para Jay Febres. Febres ya está en ofensiva frente a Yomar Cruz. Busca la cortina de T-Mac. A Eric Griffin de la izquierda, maga de tres, la ponen en piso, entra la pintura, suelta contra el cristal, falla. Él se queda con el rebote, suelta contra el cristal, canasto para Eric Griffin. Canasto, Lotería Tradicional, juega que la suerte te está buscando. Era el único Cariduro que no había anotado en el inicio de este partido. 13-2, domina Fajardo. Clark de la izquierda va de tres, suelta, falla. Otro lance errático de los Gigantes de la zona de tres puntos, la tiene Archie Goodwin. Goodwin buscando a quien pasar frente a Víctor Roth. Sigue Goodwin, se la pasa entre las piernas, amaga, se la entrega a Alex, bien lejos, va de tres, falla en el rebote, se queda con ella Air Clark. Clark a territorio ofensivo, se la entrega a Víctor Roth. Roth frente a Griffin, se la entrega a Julián Torres. Este a Yomar Cruz. Yomar deja atrás la defensa, saca el balón con Clark, que suelta pisando la línea. Largo dos para Air Clark. Canasto, Grafo Printing, artes gráficas, rotulación y más. Tiene Clark los 4 puntos de Carolina cuando restan 6 minutos, 5 segundos de este primer periodo. Importante juego para el equipo de los Cariduros de Fajardo. La tiene Goodwin. Goodwin llamando a la cortina de T-Match. Griffin, Goodwin detrás del tiro libre, suelta desesperado, no llegó al aro. Se la lleva Víctor Roth, adelantado con Clark. Este amaga, suelta, le pone tapón Goodwin, se queda con el rebote, la pone. Canasto para Air Clark. Canasto Bullseye Gun Shop, porque las demás son solo armerías. Le puso tremenda defensa a Goodwin, pero finalmente limpió el área
y consiguió el canasto Clark. Cuando restan 5:30, la tiene Archie Goodwin, se mueve al lateral derecho, por poco la pierde Alex Abreu. Cortina bien dura en la pintura con Timach. Timach amarga, suelta, fuera de balance y falla en el rebote. Yomar Cruz a Tremont Waters. 5:15 por jugarse. Waters va a atacar a Alex Abreu y recibe falta personal. No cometa falta Fajardo Ford, auspiciador de nuestros cariduros de Fajardo. Bueno, y para los fanáticos de la AA, de los cariduros de Fajardo, una vez terminemos nuestra transmisión aquí en el Tomás Dones, estaremos pasando al Concepción Pérez Alberto. En la pintura, el pase con Julián Torres, atrás a Yomar, amaga de tres, un paso a la izquierda, suelta, y son tres para Yomar Cruz. Canasto, cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowl. Bueno, está en avance el equipo de los Gigantes, 7-0 luego del tiempo de Carlos González. En la pintura Goodwin y recibe falta personal. No cometa falta, Universidad Interamericana de Fajardo, matricúlate ya. 4:49 por jugarse en este primer periodo. Archie Goodwin en la línea de base va a poner el balón en juego. Goodwin se la entrega a Alex de la derecha. Alex va de tres, suelta, falla. Julián Torres se queda con el rebote y se la entrega a Tremont Waters. Este cruza por el centro de cancha, sigue, va a atacar, llega hasta abajo, deja atrás la defensa, suelta, falla. Falló solito Tremont Waters, se la lleva Fajardo. Alex con Griffin, por poco la pierde, la recupera. Este arriba con Archie Goodwin en el lateral izquierdo. Sigue Goodwin, allá la perdió, la recupera, vamos a ver. Finalmente atrás con Timach, tiene que apresurarse Fajardo. Se la entregan a Goodwin, el lateral izquierdo, le restan dos. Llega hasta abajo, suelta, falla. En el rebote se la lleva el equipo de Carolina. Adelantado con Yomar, puente aéreo con Víctor Roth. Y la botó Carolina. Turnover para el equipo de los Gigantes de Carolina. Cuando hay cambio, viene por el equipo de Fajardo. KJ Maura, sale Archie Goodwin. También entra Dimencio Pérez Bond. Y está saliendo Alex Abreu. 4:05 por jugarse de este primer periodo. Aquí está Maura con el balón frente a la defensa de Tremont Waters. Se la entrega a Jay Febres en el lateral derecho. Este busca cortina de Griffin. Atrás a Maura, por poco la pierde. Maura en el centro de cancha, se mueve al lateral izquierdo. Sigue Maura, se la entrega a Febres. Febres frente a Yomar. Allá se la quitó Tremont Waters. Tremont Waters se va hasta abajo, la pone en reverse. Canasto para Tremont Waters. Canasto Rona Home Essentials, tus mueblerías de alquiler con opción a compra. Son los primeros dos puntos para Tremont en el partido. 13-11, Dimencio de la derecha, largo 2 para Dimencio Pérez Bond. Canasto, laboratorio clínico y de referencia del este. Lanzó pisando la línea de 3 y detiene la sequía del equipo de los Caridoros. Tremont Waters hasta abajo, la saca con Roth de la izquierda, que va de 3, falla. En el rebote Eric Griffin. Griffin, puente aéreo, y no puede ser con Timach Parker. No llegó a tiempo. Turnover para el equipo de los Cariduros de Fajardo cuando está saliendo Timach Parker y entra Arnaldo Toro. 3:09 por jugarse de este primer periodo. Yomar Cruz la pone en juego con Víctor Roth. 15-11, 4 arriba Fajardo. Luego de el 13-2, Carolina ha reaccionado. Yomar buscando la cortina, bajito con Julián, el pase en la pintura, la pone en reverse. Canasto para Julián Torres. Canasto, Don Cachito, si estás peladito, llama, Don Cachito. Se acerca a 2 el equipo de los Gigantes, la tiene Griffin. Griffin se mueve al lateral izquierdo, le dan el espacio. Griffin va de 3, suelta, falla. Julián Torres en el rebote, adelantado a Tremont Waters. Tremont Waters deja atrás a la defensa. Le pone tremendo tapón. Griffin va de 3. Yomar Cruz no tocó el aro, pero Clark se queda con el rebote. La pone. Canasto para Air Clark. Canasto, Hospital Caribe Medical Center, tu hospital amigo. Cuando restan 2:28 del primer periodo, juego empate a 15, Fajardo pide tiempo. Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro!
Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Ventura, planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Bueno, con el primer periodo, empate a 15, restando 2 minutos 28 segundos, va a sacar el equipo de Fajardo, que trae a Gandía junto a Maura. Aquí está Maura a territorio ofensivo por el lateral izquierdo. La tiene Arnaldo Toro. Toro se la entrega a Gandía. Gandía suelta 18 pies de la izquierda. Canasto para Iván Gandía. Canasto Downtown Creamery. Pide tu paleta caridura aquí en el Coliseo. Se va arriba nuevamente el equipo de los cariduros de Fajardo. 17-15. La tiene Yomar Cruz. Se la entrega a Evander Ortiz, que ahora está en cancha por el equipo de los Gigantes de Carolina. A Yomar. Yomar deja atrás la defensa. Llega hasta abajo. Solito la pone. Canasto para Yomar Cruz. Canasto de Center of America del Dr. Milton Hernández. Yomar tiene 5 puntos. Vuelve empate el partido. También está en cancha Jesús Cruz. Ahora en zona el equipo de los Gigantes de Carolina, una zona 2-3. La tiene Gandía frente a Yomar. Lo deja atrás, por poco la pierde. Desde el tiro libre le dan el espacio a Gandía. Suelta, falla. En el rebote se queda con ella Clark. Clark decide cruzar a territorio ofensivo detrás del tiro libre. De ahí suelta, falla. Tapean el balón y se queda con ella Arnaldo Toro. Se la entrega a Maura. Maura en la carrera a Dimencio, que va de 3. Suelta, falla. Luchan el balón y se queda con ella Toro. Toro de espaldas al canasto, entra la pintura, la pone, falla y en la jugada hay falta personal. No cometa falta, Centro Chay, tu centro de salud mental. Bueno, los cariduros en este primer periodo con un total de 2 turnovers. Cuando resta 1:09 hay cambio, está entrando Manny Camper y está saliendo Eric Griffin. Vamos a ver si le dan la opción de tiro o va a ser abajo. Sí, no, va a ser abajo. Así que fue antes del tiro. Está saliendo Julián Torres. Está entrando J.J. Romer. Y también está entrando Jonathan García por el equipo de los Gigantes. Rotación bien amplia en este primer periodo para Carolina. Gandía la va a poner en juego en la línea de base. Gandía arriba con Dimencio. Dimencio a Maura, al lateral derecho a Gandía. Gandía frente a Jesús Cruz, sigue Gandía, tiene que apresurarse, la sacan a Manny Camper de la derecha, que suelta 15 pies, falla, en el rebote la luchan y se queda con ella Evander Ortiz. 17 iguales cuando están restando 50 segundos de este primer periodo. Víctor Roth frente a Manny Camper, lo está arrastrando, lo lleva a la pintura, la saca con Jesús Cruz de frente, solo va de 3. Y son 3 para Jesús Cruz. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Roads. Se va arriba Carolina, 20-17. Maura se la entrega a Manny Camper. Sigue la zona en la pintura con Arnaldo Toro. Gandía de la derecha va de 3, falla. En el rebote Jonathan García, adelantado con Evander, que la pone y le da tapón Manny Camper. Se la lleva Maura, adelantado con Arnaldo a Gandía. Esta ocasión no quiso tirar, está esperando a que se consuma el reloj para la última posesión de este primer periodo. Gandía frente a Evander Ortiz, busca la cortina de Manny, le restan 6, Gandía la saca con Manny Camper de la izquierda, va de 3, triple para Manny Camper. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Road. Termina el primer periodo, empate a 20. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial.
Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. Para tu arte gráfica, Grafo Printing. Para tu rotulación, Grafo Printing. Para tu cruce calles, Grafo Printing. Para buen precio y calidad, Grafo Printing. De Joel López. Con el teléfono 787-344-2781. Bull's Eye Gun Shop, localizado en el 256 de la Avenida General Valero de Fajardo, les ofrece los servicios para la solicitud de licencia de armas de fuego bajo la nueva ley 168, licencia única para defenderse, practicar el deporte y portación de arma de fuego. Horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su club de tiro abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-860-0274. Bull's Eye Gun Shop, porque las demás son solo armerías. Iguales a 20 en este primer periodo, Fajardo tiró para un 53% en canastos de 2 de 13-7, mientras que para un 28% en canastos de 3 de 7-2. Los Gigantes de Carolina, igual que Fajardo, en ambos renglones, de 13-7 para un 53% en canastos de 2 y de 7-2 para un 28% en canastos de 3. Pase, pase, Maura, que intercepta al equipo de Carolina, pero corta a Arnaldo Toro. Se la entregan a Maura. Este a Manny Camper amaga de tres. Trata de penetrarle. Cierran a Maura. Maura por el tiro libre. Llega hasta abajo. La saca con Dimencio de la derecha. Va de tres. Triple para Dimencio Perepón. Canasta cooperativa de Henry Crédito Roosevelt Roads. Viene a apreciar el equipo del Oscar y Duros de Fajardo en este primer periodo. Víctor Roth. Pase picado en la pintura con J.J. Romer. Y el donqueo para Romer. Canasta Duers Caribbean Smooth. Hecho en Escocia. Inspirado en nuestro Caribe. Uno arriba. Fajardo 23-22. Gandía. Sigue la zona. Dimencio vuelve de la derecha. Va de tres. Falla. Luchan el balón. Lo tapean. Vamos a ver. Y pertenece al equipo de los Cariduros de Fajardo, el oficial Roberto Vázquez. Vamos a ver si se van a reunir, y esto me tiene cara a que la van a revocar. Recuerden que luego de finalizado el partido, efectivamente, la van a revocar. Luego de finalizado el partido, pasaremos de inmediato al estadio Concepción Pérez Alberto para el tercer juego de la serie semifinal A de la sección del Este entre los Cariduros de Fajardo y los Guerrilleros de Río Grande, serie que favorece a Fajardo 2-0. Ayer obtuvieron victoria 12-5, si usted no se ha enterado, que lo dudo. Aquí está Evander de la derecha, suelta a distancia, falla en el rebote, se la lleva Manny Camper. Manny ya está en ofensiva con 8-45 por jugarse. Dimencio a Gandía. Gandía cambió ahora la defensa del equipo de los Gigantes. A Maura. Maura al lateral izquierdo a Dimencio. Este decide penetrar, suelta a 10 pies, falla, pero en la jugada recibe falta personal. No cometa falta Suárez Gas, líderes en distribución de gas propano. Primer Cariduro que va a la línea de tiradas libres en esta primera mitad cuando restan 8 minutos 34 segundos. El próximo compromiso como local de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional será este miércoles cuando viene Guaynabo. A el primero de Dimencio y el canasto. Canasto Fajardo Group Practice. Tiene 6 puntos Dimencio Pérez Bond viniendo desde el banco. Aquí le entrega el balón el oficial Jorge Vázquez y se prepara para el segundo y el canasto. Canasto Taxes for You. 25-22 domina Fajardo. Sigue el preseo de los Cariduros. J.J. Romer con el balón. Se la entrega a Vander Ortiz. Tiene que apresurarse. Ya cruza territorio ofensivo Carolina. Jesús Cruz a Evander. A Víctor Roth por el tiro libre. Este a Jonathan García. Jonathan le cierran a Víctor Roth. Por poco corre a Romer. Romer hace
lanza desde el tiro libre y el canasto para J.J. Romer. Canasto cede a Constructora de Aguada del ingeniero Wilson López. Lleva cuatro puntos Romero. Aquí está Dimencio Pérez Pon a Gandía. Y Gandía comete falta ofensiva. No cometa falta, Cerrayés. Suave y rico. Se quitó la defensa Gandía. Primera falta para él en el partido. Y también es la primera colectiva para el equipo de los Cariduros de Fajardo en este segundo periodo, cuando hay cambios. Por Fajardo regresa Alex Abreu, regresa Timach Parker, sale Arnaldo Toro y sale Maura. La posesión para los Gigantes, Víctor Roth se la entrega a Evander Ortiz. Evander en el centro de cancha. Evander cambia de direcciones, trata de atacar, llega a la pintura, la saca con Jesús Cruz, que se queda solo, va de tres, falla en el rebote Timach. Parker se la entrega a Alex Abreu, que ya está en ofensiva. Lo espera Evander. Sigue Alex moviéndose los tres puntos. Le cierra Víctor Rota a Alex. Bajito busca con Timach. Timach frente a Jesús Cruz. Le cierran a Timach. Y corrió, sí señor. Corrió con el balón, efectivamente. Turnover para el equipo de los Cariduros de Fajardo. Soy honesto, pero lo cerraron bien. Lo doblaron y cometió el error. Turnover para el equipo de los Cariduros de Fajardo con 7:28 por jugarse. La tiene Rod. Rod a Romer. Romer a Evander Ortiz. Este a Jonathan. A Rod. Este también corrió, pero no lo pitaron. Allá cargó con la defensa. Víctor Rod comete falta ofensiva. No cometa falta, la casa de los deportes, para cuando se trate de deportes. Es la primera falta personal para Víctor Rod, la segunda colectiva de los Gigantes en este segundo periodo. Manny Camper la pone en juego con Iván Gandía. 25-24, uno arriba domina el equipo de Fajardo en el segundo periodo. Sigue Gandía buscando la cortina de Timach. Le cierran a Gandía, por poco la pierde. Alex Abreu, le cayó en las manos a Gandía, que va de tres. Triple para Iván Gandía. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Bowls. Aquí está el preseo de los Cariduros de Fajardo, 28-24 a ofensiva Carolina. Estamos en la Tomás Dones. Importantísimo este juego para los Cariduros de Fajardo. Hay que defender la Tomás Dones. La tiene Jonathan fuerte por la derecha. Fue al suelo y la perdió. Se enredó entre sus propios pies Jonathan García, que reclama la falta personal. Así que hay turnover para el equipo de Carolina. A ofensiva Fajardo, Gandía trata de penetrar, le cierran a Timach. Este está en la pintura, gancho de derecha, suelta, falla. Romer con el rebote y se la entrega a Jonathan. Jonathan a Víctor Rota, al lateral izquierdo, amaga de tres, decide penetrar. Se la entrega a Jesús. Jesús Cruz no sabe qué hacer con el balón, a Víctor Roth. Víctor Roth va a atacar, fuerte por la defensa, llega hasta abajo. Suelta con la izquierda, canasto para Víctor Roth. Canasto, medalla ultralight, nadie juega como nosotros. Los primeros dos del partido para Roth, 28-26, dos arriba Fajardo Gandía. Por el lateral izquierdo a Timach. Timach nuevamente a Gandía. Gandía por la línea de base. Encontró solito en la pintura Dimencio, que la pone. Canasto para Dimencio Perbon. Canasto, gobierno municipal autónomo de Fajardo y su alcalde honorable José Aníbal Joey Meléndez. Dimencio viniendo del banco es el mejor del juego. Y de los Cariduros con 9, Jonathan García bien lejos de la izquierda, va de 3, falla Dimencio, se queda con el rebote. Dimencio va de canasto a canasto, se le entrega a Manny Camper y le pone tremendo tapón J.J. Romer. Se la lleva Jesús Cruz, este pase adelantado a Jonathan García, a Romer que amaga, a Jonathan en la pintura. Se la entrega Evander contra todo el mundo y el canasto para Evander Ortiz. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Rhodes, mejorando lo que otros hacen bien. Los primeros dos puntos para Evander Ortiz. 5:08, resta del segundo periodo. Por poco se la quitan a Gandía, le cayó en las manos a Alex. Alex llega hasta abajo, le pone tapón Víctor Roth y se la lleva Carolina. Pase adelantado a Jesús Cruz, doble paso, la pone, canasto para Jesús Cruz. Canasto, compañía de turismo, la aventura te espera cerca de ti. Cuando restan 4:53 del segundo periodo, iguales a 30, Fajardo pide tiempo. Fajardo.
Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti en Isla Ventura. Planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 6 turnovers para Carolina, 4 para Fajardo en lo que va de juego. 4:53 por jugarse del segundo periodo. Regresa Archie Goodwin, Eric Griffin por los Cariduros de Fajardo. Igual esa 30 la tiene Griffin, se la entrega a Alex Abreu. Cambia ahora hombre a hombre el equipo de los Gigantes. La tiene Alex, ahora lo defiende Víctor Roth. Le restan 6, Alex va a atacar. Alex suelta 15 pies, falla en el rebote. J.J. Romer, tremendo trabajo de Romer viniendo del banco, ha estado en los dos lados, defensivo y ofensivo. Evander la saca atrás con Romer, por poco la pierde, la recupera Yomar Cruz, a Víctor Roth que lanza de la línea de voleibol de 3, falla en el rebote, se queda con ella T-Match Parker y se la entrega a Goodwin, adelantado a Jay Febre, Jay atrás con Goodwin, Goodwin busca la cortina de T-Match, Goodwin se la entrega a Alex Abreu en el lateral derecho. 4 minutos por jugarse de la primera mitad. Alex, allá la perdió con Evander Ortiz. Se la lleva Carolina. El balón sigue en el suelo, sigue en el suelo. Y finalmente hay bola entre 2. Y la posesión pertenece al equipo de los Gigantes de Carolina. 19 segundos para ejecutar y 3 minutos 51 segundos para finalizar la primera mitad. Hay una sustitución por Carolina. Está entrando Tremont Waters y está saliendo Evander Ortiz. Aquí está Yomar Cruz a sacar el balón. Saca con Tremont Waters. Waters frente a la defensa de Alex Abreu. Busca la cortina de Rod. Waters por la derecha. Entra la pintura. Deja atrás la defensa. La pone en reverse. Canasto para Tremont Waters. Canasto Brava Lubricants. Calidad mundial. Wow. Le sacó doble paso a su defensor y llegó solito hasta abajo. 2 arriba Carolina, 32-30. Alex Abreu buscando cortina, le cierra a Rod, a Jace que amaga de 3, se la entregan a T-Match, allá le cierra todo el mundo a T-Match, la sacan con Jace de la derecha, va de 3, no tocó el aro, se la lleva a Jesús Cruz. Jesús de canasto a canasto, suelta 10 pies en la pintura, falla, tapea a Romer. Canasto para J.J. Romer. Canasto Lotería Electrónica, juega para que te pegues. Rebote ofensivo y canasto luego del turnover del equipo de Fajardo. La tiene Goodwin, 34-30. Goodwin contra todo el mundo, llega hasta abajo, la pone. Canasto para Archie Goodwin. Canasto Lotería Tradicional, juega que la suerte te está buscando. Tremont Warren de canasto a canasto, la pone bien alto y falló. Se la lleva Archie Goodwin. En la transición los Cariduros a Alex Abreu que amaga de 3 al tiro libre, hace pase y se la entregó a Tremont Waters. Este adelantado con Jesús Cruz que la pone y canasto para Cruz. Canasto Grafo Printing, artes gráficas, rotulación y más. Tenover que convierte rápidamente el equipo de los Gigantes de Carolina. Despegan por 4, 36-32, 2:20 por jugarse de la primera mitad. Jay Febre perdió el balón, la recupera, fue al suelo Tremont Waters a T-Match. T-Match con Alex. Alex amaga de 3, 2 pasos al frente. Suelta a distancia, canasto para Alex Abreu. Canasto Bullseye con shot porque las demás son solo armerías. 2 arriba Carolina, 36-34. Víctor Roth
pasa por la pintura, se la entrega a Romer, solo de la izquierda, va de tres, falla en el rebote Timach. Este se la entrega a Goodwin con 1.50 por jugarse. Alex a Eric Griffin, amaga de tres, decide penetrar en la pintura con Timach, que la pone. Canasto para Timach Parker. Canasto Fajardo Forra, auspiciador de nuestros cariduros de Fajardo. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta, Universidad Interamericana de Fajardo, matricúlate ya. Cuando resta 1.45, Timach Parker a completar la jugada de tres y buscar darle la delantera nuevamente al equipo de los cariduros de Fajardo. No olviden que luego de finalizado este partido, los micrófonos del 1480 van al Concepción Pérez Alberto. Al tiro libre y falló Parker. Romer se queda con el balón y se le entrega a Tremont Waters. 1.40 por jugarse. Tremont Waters hasta abajo, solito. La pone y el canasto para Tremont Waters. Canasto Arona Home Essentials, tus mueblerías de alquiler con opción a compra. Vale, cuando choca arriba, deja atrás la defensa. Lo ha hecho ya en varias veces. Goodwin por la línea de base, pero se le fue el balón. Ten over para el equipo de los cariduros de Fajardo. Cuando sale Eric Griffin, regresa Manny Camper. Y resta 1.22 para finalizar esta primera mitad. Aquí está con el balón Tremont Waters. Entró a cancha Filiberto Rivera por primera vez en el partido por los gigantes. Tremont Waters otra vez fuerte por la derecha. Le cierra Timat. Hace pase y se la lleva a Jay Febres. Jay ya está en ofensiva. Llega hasta abajo. Suelta contra el cristal. Falla. Y en la jugada hay falta personal. No cometa falta. Laboratorio Clínico y de Referencia del Este. Tenover para el equipo de los gigantes es su número 8 de esta primera mitad cuando resta 1:05 y regresa otro cariduro a la línea de tiradas libres. Jay Febre suelta el primero y falló. No ha estado afortunado, aunque no ha ido tantas veces Fajardo, ha ido mucho más que Carolina en este partido, pero las últimas dos tiradas libres no las ha podido atinar tanto Timach Parker como ahora Jay Febres. Se prepara al segundo y el canasto. Canasto, don Cachito. Febres con 3 puntos en el partido, acerca a 1 a Fajardo cuando resta 1 minuto. Filiberto con el balón en el centro de cancha. Tremont Waters en el lateral derecho. Tremont cambia de direcciones, busca la cortina de Clark. Este a Yomar, corrió, no lo vieron. Yomar entra a la pintura, la saca con Bimbo. Bimbo con Filiberto. Le restan 3, le restan 2, le resta 1, le resta 0. Soltó Filiberto y el balón se quedó pillado entre el cristal y el aro. Así que hay ten over. El noveno que cometen en esta primera mitad los gigantes de Carolina. A sacar Fajardo con 35 segundos por jugarse. 1 arriba, Carolina, 38-37. Alex Abreu se la pasa por la espalda. Alex Abreu, picado con Timach en la pintura. La pone, canasto para Timach Parker. Canasto, Hospital Caribbean Medical Center, tu hospital, amigo. Cuando están restando 24.5 segundos de la primera mitad, 39 Fajardo, 38 Carolina, hay tiempo. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando.
Para tu arte gráfica, Grafo Printing. Para tu rotulación, Grafo Printing. Para tu cruce calles, Grafo Printing. Para buen precio y calidad, Grafo Printing. De Joel López. Con el teléfono 787-344-2781. Bueno, Carolina está lanzando 18% en intentos de 3, 61% en canastos de campo, mientras que los cariduros de Fajardo en canastos, en intentos de 2, 54%, 36% en canastos de 3. Restan 24.5 segundos de esta primera mitad. Va a la última posesión del juego el equipo de los Gigantes de Carolina. Consumieron los dos tiempos ambos dirigentes. Preseo en zona de los cariduros de Fajardo. Tremont Waters a Filiberto. Filiberto nuevamente con Tremont Waters. Están faltando 10. Tremont Waters está en la línea del voleibol. Va a atacar a Dimencio. Lo deja atrás. Step away. Lanza de tres. Suelta, falla. Jay Febre se queda con el rebote. Y termina esta primera mitad con ventaja para Fajardo. 39-38. Bullseye Gun Shop, localizado en el 256 de la Avenida General Valero de Fajardo, les ofrece los servicios para la solicitud de licencia de armas de fuego bajo la nueva ley 168, licencia única para defenderse, practicar el deporte y portación de arma de fuego. Horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su club de tiro abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-860-0274. Bullseye Gun Shop, porque las demás son solo armerías. La bola está en tu cancha. Corre para Fajardo Ford y móntate en la nueva Ford Bronco Sport con la versátil Ford Maverick. Ahora con ofertas que son un donqueo. Tu Ford Maverick o Ford Bronco te esperan en Fajardo Ford. Auspiciadores de los cariduros de Fajardo, de nuestro baloncesto superior. 355-5555. 355-5555. Matricúlate en la Inter de Fajardo, presencial, online o virtual, en los programas técnicos, grados asociados, bachilleratos o maestrías. Llama al 787-860-3100 o por internet www.fajardo.inter.edu. La pregunta es, ¿por qué es conveniente para rentar una sola compañía? Arona. Clase de hoy, renta a 101. Número 1. No necesitas crédito. Número 2. Tienes 180 días igual que cash. Número 3. Entrega, instalación y servicio gratis. Número 4. ¿Por qué pagar más por marcas desconocidas cuando puedes tener las mejores marcas del mercado por menos? Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Arona. 787-887-2612. Arona en Fajardo. 787-719-5552. En el Laboratorio Clínico y de Referencia del Este, apoyamos a los cariduros de Fajardo y les deseamos el mayor de los éxitos. Laboratorio Clínico y de Referencia del Este, Avenida General Valero, número 303 en Fajardo, con su teléfono 787-863-3000. El Laboratorio Oficial de los Cariduros de Fajardo. Que no has cobrado y estás pelado. Chico, llama a Cachito. ¿En serio? Sí, si necesitas chavitos hasta el día de cobro, llama a Cachito. Ahora Cachito te adelanta dinero de tu quincena. ¿Cómo? Así como lo oyes. Si tú trabajas y necesitas dinero hasta el día de cobro, Cachito te lo adelanta. Y eso no es todo. También te ofrece préstamos con tus muebles y enseres. Y préstamos con el título de tu auto sin verificación de crédito. Obtén tu dinero de manera rápida. Llama a Don Cachito. 717-9494. O accede a doncachito.com. Avenida Baralt, Fajardo. El Hospital Caribbean Medical Center les trae esta cápsula en la historia. Restan 14 minutos, estamos en el Coliseo Tomás Dones Carlitos Arroyo con el balón adelantado para John Murray, que la donqueó de bueno. 15 puntos para John Murray, espectacular Daniel, ese donqueo de John Murray y mejor aún, el pase de Carlitos Arroyo y esta es la séptima asistencia de Carlos Arroyo en la noche de hoy. Hospital Caribbean Medical Center, tu hospital amigo. Downtown Creamery se une a los cariduros en el baloncesto superior nacional. Estamos ubicados en la Avenida El Conquistador, Torre Peterson, en Fajardo. Contamos con una gran variedad de sabores artesanales. Pide tu paleta caridura en el Coliseo. Downtown Creamery.
Evite la cirugía de discos. Recibe una segunda opinión de su MRI en Disc Center of America, localizado en la avenida principal E3 de la urbanización Baralta en Fajardo. Son especialistas en condiciones de discos agudas y crónicas. Además, se tratan dolores de espalda, piernas, cuello, nervio ciático y adormecimiento. Llame al 787-863-2942 para cita. Disc Center of America, del Dr. Milton Hernández, quiropráctico oficial de los Cariduros de Fajardo. La región noreste de Puerto Rico cuenta con servicios de salud mental de altura a través del Centro CHAI, con oficinas en Vieques, Río Grande y Fajardo. Suscriptor del Plan de Salud del Gobierno, que pertenece a IPA 650, en el Centro CHAI estamos para ti 24 horas los 7 días de la semana. Comunicables al 787-860-3558. Centro CHAI, tu centro de salud mental, siempre cerca de ti. En el Caribe se vive el verano más largo. Se disfruta del sol, la playa. En fin, un ambiente muy relajado. Todo el que llega se queda y se lo disfruta. Así como el nuevo Dewar's Caribbean Smooth. Un whisky escocés de 8 años doblemente añejado y acabado en barriles de ron de Puerto Rico. Así como lo escuchas. Un escocés con un suave y exquisito sabor caribeño. Dewar's Caribbean Smooth. Hecho en Escocia. Inspirado en nuestro Caribe. Suárez Gas, líderes en distribución de gas propano, residencial, comercial e industrial, les ofrece servicio de tanques de 50 a 100 libras garantizadas. Para más información y órdenes, llame al 787-863-1414. Suárez Gas. Cuando se trata de impuestos y reintegros, tú necesitas de los expertos de Taxes for You. Llenamos planillas estatales y federales, radicación electrónica. Taxes for You. También trabajamos planillas de IBU y trimestrales, trabajos de contabilidad en general. Consulta con los expertos de Taxes for You, localizado en el interior del supermercado cooperativo de Aguada. Taxes for You, 787-208-3738. 208-3738. Taxes for You. CDA, constructora de Aguada, con el teléfono 787-252-0777 del ingeniero Wilson López, que les saluda y les desea el mayor éxito en esta temporada. De alcohol por volumen. Distribuye Destilería Serrayes. 39-38. Fajardo se lleva la primera mitad. Aquí en el Coliseo Tomás Dones. Por los Gigantes, 2 puntos para Evander Ortiz, 6 para J.J. Romer viniendo del banco, 8 para Air Clark, 5 para Yomar Cruz, 7 para Jesús Cruz, 2 para Víctor Roth, Julián Torres, 2 puntos y Tremon Waters con 6. Mientras que por el equipo de los Cariduros de Fajardo, 7 puntos para Alex Abreu, 9 para Dimencio Pérez Bond, 3 para Jay Febres, 4 para Archie Goodwin, 2 para Eric Griffin, Timash Parker con 6 puntos, Manny Camper con 3 y Iván Gandía viniendo del banco con 5 puntos. Ahí están los 39 de los Cariduros de Fajardo en esta primera mitad. Recordándoles que el próximo compromiso como local será este miércoles, cuando Guaynabo estará visitando aquí a los Cariduros en la Tomás Dones. Fajardo, la mayoría de los partidos que le restan son entre la Tomás Dones y el Marcelo Trujillo. Humacao. Dos juegos nos quedan. De Humacao. Así que de los partidos que le restan, Fajardo debe tratar de defender el Coliseo Tomás Dones. Y son encuentros con la mayoría con los equipos de nuestra división. Aunque nos resta la visita de Ponce aquí y San Germán aquí. También. Así que esos son los próximos compromisos. Recordándoles que luego de finalizado este encuentro, nuestros micrófonos pasarán al Concepción Pérez Alberto para el partido número 3 del béisbol AA de la serie semifinal A entre Guerrilleros
y cariduros. Aquí en el Tomás Dones todo el mundo tiene prendido el carro para cuando suene la chicharra. Lo tienen en modo kit. ¿Tú te acuerdas de ese carro, sí, de la serie, sí, kit? Lo tenemos en ese modo, sí. Ese mismo. Tan pronto. Todo el mundo va a arrancar de aquí para... para el estadio de los Cariduros de Fajardo, el Concepción Pérez Alberto, una vez finalice el partido. Así que vamos a la pausa y en breve regresamos con más estadísticas de esta primera mitad. Cuando se trata de deportes, consulta a los expertos. La Casa de los Deportes en Aguada. Todo tipo de efectos deportivos. Nos especializamos en placas, premiaciones y trofeos. Tenemos el mejor inventario. La Casa de los Deportes en Aguada. Abierto de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en la calle Colón número 170 o llámanos al 787-868-9755. La Casa de los Deportes, 868-9755. Desde el año 1994, Fajardo Group Practice ha servido a los pacientes del plan de salud del gobierno. Fajardo Group Practice cuenta con médicos primarios, especialistas, subespecialistas, laboratorios clínicos, radiología, servicios de sala de urgencias, sala de emergencias y hospital. Fajardo Group Practice, tu grupo médico, IPA 650, Avenida Baral y 23 en Fajardo, 787-863-7646. Medalla Ultra celebra equipos como el tuyo. A los loquitos, que son pro en vacilar. A los que también le meten. A los de la isla, que la montan en el gym. A los militares, los duros. Mere. A la Yogi Jeva, los tiburones, los Ponce Dragons, los rompemaya. Si no ganas campeonato, pero eres pro en pasarla bien, eres de los nuestros. Nadie juega como nosotros. Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Aventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta ziplines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti en Isla Aventura. Planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, LotoCash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Los Cariduros de Fajardo se llevan la primera mitad 39-38. Los Cariduros lanzaron para un 54% en canastos de campo de 22-12, 36% en canastos de 3 de 11-4. Realizaron 9 asistencias, cometieron 7 turnovers, 4 robos de balón. Mientras que el equipo de los Gigantes de Carolina, sus 38 puntos, lanzaron de campo para un 61% de 26-16, 16%, 17, vamos a redondearlo, en canastos de 3 de 12-2. Mientras que realizaron 8 asistencias, 8 turnovers,
3 robos de balón. Los puntos viniendo por turnover, Fajardo se llevó la mejor parte, 11 por 8, mientras que puntos en la pintura, 16 para Fajardo, 28 puntos en la pintura para Carolina. Puntos en segundas opciones, en segundas oportunidades, Fajardo solamente 2, Carolina 8. Puntos en que vienen del banco, 17 para cada equipo. Estamos a 1 minuto 30 segundos para el inicio del tercer periodo, Víctor. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libres de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. Para tu arte gráfica, Grafo Printing. Para tu rotulación, Grafo Printing. Para tu cruce calles, Grafo Printing. Para buen precio y calidad, Grafo Printing. De Joel López. Con el teléfono 787-344-2781. Bullseye Gun Shop, localizado en el 256 de la Avenida General Valero de Fajardo, les ofrece los servicios para la solicitud de licencia de armas de fuego bajo la nueva ley 168. Licencia única para defenderse, practicar el deporte y portación de arma de fuego. Horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su club de tiro abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-860-0274. Bullseye Gun Shop, porque las demás son solo armerías. Bueno, vamos al tercer periodo desde la Tomás Dones. Saludos en Gurabo, Víctor. Nos están oyendo allá en Gurabo. Muy bien. Mi amada novia Sandra con su familia que están disfrutando de un domingo espectacular. Saludos. Esas son saludos. Las cosas que nosotros a veces nos perdemos. Así que saludos a Robert, a Iraida también, a Bobby, a Rosita y todos allá disfrutando en Gurabo. Nosotros debemos terminar temprano. Sí, aquí señor. Está la posesión del equipo de los Gigantes de Carolina. La tiene Earl Clark. Se la entrega a Tremont Waters. Este bajito con Victor Roth. Victor Roth se va por la línea de base. La saca fuera de las líneas Archie Goodwin. Sigue siendo para Carolina con 9 segundos en esta posesión. Eso es lo triste de los domingos familiares. Muchachos. Y arrancando el verano. Sí, así mismo es. Pero esto lo hemos hecho toda la vida. Uh-huh. Y esperamos seguir haciéndolo unos cuantos añitos más. Yomar se queda solo en la pintura y falló. Tapean el balón, lo luchan. Le cayó en las manos a Yomar. Este a Tremont Waters por el medio. Julián que corta, la pone. Canasto para Julián Torres. Canasto, Downtown Creamery. Pide tu paleta caridura aquí en el Coliseo. Bueno, una jugada de suerte para los Gigantes de Carolina que vuelven al frente con marcador de 40-39. Han jugado 45 segundos. Goodwin corrió, no lo vieron. Llega hasta abajo, la pone, falla. Y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta, dice Center of America, del doctor Milton Hernández. Oye, bien pocas faltas personales se dieron en la primera mitad. De hecho, ni en el primer quarter ni en el segundo, ninguno de los dos equipos estuvo en bonificación. Aquí está Goodwin para su primer intento. Tiene 4 puntos en el juego. Suelta el primero. Canasto. Canasto, centro, Chai. Saludos a Santa García, que está impaciente, que está loca que arranque el juego de la AA. Está en Orlando, creo, por ahí. Sí, que te mejore, Santa. Saludos, Santa. Estaba con terapias ayer. Suelta el segundo Goodwin y el canasto. Canasto, Towers, Caribbean Spur. Aquí está a ofensiva Carolina. Le pone preseo rápido de inmediato Fajardo. Tremont Waters se la entrega a Earl Clark. Clark a Victor Roth. Este picado con Clark, pero el pase es malo. Ten over para el equipo de los Gigantes de Carolina cuando están restando 9 minutos exactos de este tercer periodo. Alex Abreu a ofensiva. Saludos a Orville Pacheco, que también está escuchando nuestra transmisión. Está haciendo los preparativos para la graduación de kinder y el cuadro de honor mañana de Colegio Sonifel. Suelta a distancia Goodwin, falla en el rebote. Se la lleva Clark. Este se la entrega a Tremont Waters. A Clark, allá le pone tremendo tapón Eric Griffin y se la llevan los cariduros. Archie Goodwin frente a la defensa de Tremont Waters. Se la entrega a Febres, este a Alex.
en el lateral derecho, lo defiende Víctor Roth. Alex se mueve los tres puntos, ahora cruza el lateral izquierdo, luego de dos cortinas, bajito con Goodwin. Este a Jay Febre frente al tiro libre, de ahí suelta, canasto para Jay Febre. Canasto Suárez Gas, líderes en distribución de gas propano. 43-40, 8 minutos por jugarse. Tremont Warren de canasto a canasto, suelta la pintura, falla en el rebote Julián. La saca atrás con Víctor Roth, pase de fantasía con Clark, que va de tres, y son tres para Air Clark. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Roads. 43 iguales la tiene Alex Abreu. Alex le dan el espacio, va de tres y falló. Timach en el rebote contra todo el mundo y falla, pero en la jugada hay falta personal. No cometa falta, Fajardo Group Practice, sirviendo profesionalmente a los planes de salud. La falta personal es la número 4 para Julián Torres. Y es la segunda colectiva de los Gigantes en este tercer periodo. Miércoles aquí en la Tomás Dones estará el equipo de Guaynabo, los Mets de Guaynabo. Está entrando Jesús Cruz por el equipo de los Gigantes de Carolina. Vamos a darle un vistazo a cómo van los juegos de hoy en el baloncesto superior nacional. Manatí está dominando a Quebradillas en la primera mitad, 44-31. Timach a el primer intento y el canasto. Canasto, taxes for you. Tiene 7 puntos en el partido, mientras que el equipo de Humacao, ay mi madre, en la primera mitad está dominando 63-50 a Santurce. Falló el segundo tiro libre. Timach Parker se la lleva a Tremont Waters. Waters se detiene de frente, va de tres y son tres para Tremont Waters. Canasta cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Rose. Se va arriba el equipo de Carolina, 46-44, 7-25 por jugarse. Jay Febre por poco la pierde, va a atacar, entra la pintura, Jay la pone con la izquierda, lindo los movimientos, mejor el canasto para Jay Febre. Canasto CDA constructora de Aguada del ingeniero Wilson López. 46 iguales, Yomar Cruz por la derecha, picado con Clark, este a Víctor Roth. Víctor detenido los tres puntos buscando a Waters. Tremont busca la cortina, picado con Roth, este llega hasta abajo, la saca con Yomar. A Clark y se la lleva Alex Abreu. Solito Alex la pone. Canasto para Alex Abreu. Canasto Cerrayes, suave y rico. Cuando restan 6 minutos 54 segundos del tercer periodo, Fajardo regresa al frente. 48-46. Carolina pide tiempo. Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, islotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti en Isla Ventura. Planifícala en voyturisteando.com. Marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. 6:54 resta del tercer periodo, 48-46. Domina Fajardo. Vienen a apreciar los cariduros. Va a sacar Jesús Cruz por Carolina. Se la entrega a Tremont Waters. Tercer periodo aquí en la Tomás Dones. Recordándole que luego, una vez finalice el partido, de inmediato estaremos pasando los micrófonos al Concepción Pérez Alberto para el tercer juego de la serie. Semifinal A de la pelota doble A. La tiene Air Clark de espaldas al canasto. A Waters. Waters cerca de la línea de base. Suelta a distancia de la derecha. Falla Goodwin. Se queda con el rebote. Fajardo poniendo velocidad. Goodwin de canasto a canasto. Llega, la pone, falla en el rebate. Eric Griffin
el donqueo para Griffin. Canasto, la casa de los deportes, para cuando se trate de deportes. Pase adelantado a Yomar de la izquierda, bien lejos, va de tres, suelta, falla. Se queda con ella Timach, a Alex Abreu. Alex deja atrás la defensa, entra la pintura, Alex tiene problemas, la saca con Griffin, bien lejos, va de tres, falla en el tapeo Jay Febres y falló. Se la lleva Víctor Roth. Pase adelantado a Yomar. Yomar picado con Jesús, que la pone y Griffin le pone tremendo tapón. Le cayó en las manos a Clark, a Tremont Waters. Tremont Waters llega a la pintura y recibe falta. No cometa falta, medalla ultralight. Nadie juega como nosotros. Vamos a ver a quién le van a decretar la falta personal. Había muchos blancos allí. Vamos a ver. Van a hacer la indicación. El 45 a Timach Parker. Vamos a ver. Parece que van a revisar. Así que hay revisión. Víctor Cordero. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. Mira, ¿tú sabías que la suerte puede estar a la vuelta de la esquina? Todas las semanas, la Lotería de Puerto Rico sortea más de 3.3 millones en premios y son 100% libre de impuestos. ¿Qué estás esperando? Busca tu billetero favorito y asegura tu billete. Baja la app y síguelos en su página oficial de Facebook, Lotería de Puerto Rico, para que te enteres si estás pegado. Juega, juega, que la suerte te está buscando. Wow. Luego de la revisión del video, están pitando un foul antideportivo. Increíble. En el área de la pintura, mi hermano. La bola en el piso. Al primero de Tremont Waters y el canasto. Canasto, Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde honorable José Aníbal Joy Meléndez. Y que son dos tiradas libres y la bola al lado. Tremont Waters con 10 puntos en el juego. Se prepara para el segundo y el canasto. Canasto, Cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowls. Increíble. 50 por 48 cuando restan 5 minutos 49 segundos. Increíble. Jesús Cruz la va a sacar ahora. Se la entrega a Víctor Roth. Roth ante la defensa de Griffin. A Clark detrás del tiro libre. De ahí suelta. Canasto para Air Clark. Canasto, compañía de turismo. La aventura te espera cerca de ti. 4 puntos costó esa jugada. Empate a 50 el juego. La tiene Eric Griffin. Eric va a atacar. Eric llega a la pintura. Suelta con la izquierda. Falla. Tapea Timach. Falla. Luchan el balón y se lo lleva el equipo de Carolina. Jesús Cruz en ofensiva. Al lateral derecho a Yomar. A Jesús que se quedó solito. Se acomoda. Va de tres desviado. En el rebote Timach Parker. Este se le entrega a Goodwin con 5-15. Por jugarse del tercer periodo. Goodwin buscando la cortina a Timach. En los 3 puntos este a Alex. Le restan 10 para ejecutar a Fajardo. Alex busca la cortina. Alex detrás del tiro libre recibe falta personal. No cometa falta, Brava Lubricants, calidad mundial. La falta es de Tremont Waters por el equipo de los Gigantes de Carolina. Su primera falta personal, la tercera colectiva para el equipo de Carolina. Cuando entra aquella Inmaura, entra Manny Camper, está saliendo Eric Griffin. ¿Y quién va a salir? Hay seis. Están llamando a Alex Abreu. Así que Alex es el que va a salir del partido. 50 iguales. Goodwin con el balón se lo entrega a Maura. En zona ahora nuevamente Carolina. Manny Camper desde el tiro libre no sabe qué hacer. Decide atacar. Allá se la quitaron y hay falta personal. No cometa falta, Lotería Electrónica. Juega para que te pegues. La segunda falta personal para Tremont Waters en menos de 10 segundos. Ha dado 2 fouls. Tremont Waters y es la cuarta colectiva para los Gigantes. Maura en la línea de base. La entrega a Timach.
Timacha Maura arriba con Goodwin al lateral derecho. A Jace que va de tres. Triple para Jace Febre. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Bowls. Tres arriba Fajardo 53-30. Tremont Waters va a atacar a Maura y recibe falta personal. No cometa falta, lotería tradicional. Juega que la suerte te está buscando. Para Maura es su primera falta del partido con 4-38. Por jugarse va a sacar al lado el equipo de los Gigantes con Jesús Cruz. 18 segundos le restan en esta posesión a Carolina. La tiene Víctor Roth a Clark. Clark se la entrega a Tremont Waters. Tremont buscando la cortina de Roth. Sigue Tremont, va a atacar. Tremont llega a la pintura. Hace pase y corta el equipo de Fajardo. Manicamper adelantado con Maura. Por poco la pierde Maura por la línea de base. La saca con Goodwin. A Jace, amaga de tres. Penetra, hace pase en la pintura. La pudo salvar Manicamper. Manicamper la saca con Goodwin. Solo va de tres. Triple para Archie Goodwin. Canasto cooperativo de Horry Crédito Roosevelt Bowls. Con dos canastos corridos de tres, Fajardo despega por seis, 56-50. La tiene Víctor Roth. 3:55. Roth llevando la defensa hasta la zona de la pintura. Sigue remando, gancho de derecha. Canasto para Víctor Roth. Canasto Grafo Printing, artes gráficas, rotulación y más. Wow, siguió arrastrando la defensa, quitándosela con su mano izquierda. Jace Febre de la izquierda va de tres. Triple para Jace Febre. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Bowls. Tercer canasto de tres al hilo para los cariduros. 59-52. Allá trata de cortar Goodwin. El balón va fuera de las líneas. Sigue siendo de los Gigantes cuando está entrando Evander Ortiz. También Jonathan García. Y no ha regresado a cancha George Condit porque tan pronto salió. En menos de dos minutos jugados del primer periodo, tiene hielo en toda su rodilla izquierda. Aparentemente hay algún tipo de lesión. Víctor Roth con el balón se la entrega a Evander. Evander por el tiro libre a Clark. Clark en la pintura con Evander que se queda solo y falló. Falló solito. Manicamper con el rebote la controla. Adelantado con Goodwin. Timach hace pase atrás y se la lleva a Carolina. Evander Ortiz intercambiando tenover, la sacan con Jesús Cruz, solo va de tres, falla en el rebote Clark y le pone tapón Jace Febre. Se la lleva Fajardo por el medio Goodwin, la saca con Maura, a Manicamper, a Goodwin que la pone. Canastazo para Archie Goodwin. Canasto Bullseye con shot porque las demás son solo armería. Cuando están restando 2 minutos 45 segundos del tercer periodo, Fajardo se despega por 9, 61 por 52. Carolina pide tiempo. Para tu arte gráfica, Grafo Printing. Para tu rotulación, Grafo Printing. Para tu cruce calles, Grafo Printing. Para buen precio y calidad, Grafo Printing. De Joel López. Con el teléfono 787-344-2781. Bullseye Gun Shop, localizado en el 256 de la Avenida General Valero de Fajardo, les ofrece los servicios para la solicitud de licencia de armas de fuego bajo la nueva ley 168. Licencia única para defenderse, practicar el deporte y portación de arma de fuego. Horario lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Su club de tiro abre de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfono 787-860-0274. Bullseye Gun Shop, porque las demás son solo armerías. La bola está en tu cancha. Corre para Fajardo Ford y móntate en la nueva Ford Bronco Sport con la versátil Ford Maverick. Ahora con ofertas que son un donqueo. Tu Ford Maverick o Ford Bronco te esperan en Fajardo Ford. Auspiciadores de los cariduros de Fajardo, de nuestro baloncesto superior. 355-5555. 355-5555. Matricúlate en la Inter de Fajardo, presencial, online o virtual, en los programas técnicos, grados asociados, bachilleratos o maestrías. Llama al 787-860-3100 o por internet www.fajardo.inter.edu. 2:45 en gran avance el equipo de los cariduros de Fajardo, atinando canastos a larga distancia, tres triples. Aquí viene a apreciar el equipo de Fajardo. Saca Carolina Evander Ortiz ante la defensa de Maura. La mayor ventaja de Fajardo en el juego es la de ahora con 9 puntos, 61-52. Clark con el balón frente a Timach. Amaga. Sigue Clark con el balón. Finalmente suelta a distancia. Falla en el rebote.
Gandía y Goodwin, pero Goodwin se la quitó a Gandía. Este a Maura. Maura por el lateral derecho. Le cierran dos a Goodwin. Goodwin a Manny Camper de la izquierda. Solo va de tres. Triple para Manny Camper. Canasta cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowl. Se despega por 12 Fajardo con 2 minutos 7 segundos por jugarse. Víctor Roth se la entrega a Clark. Clark la pone en el piso. Clark le cierran. Clark suelta gancho de derecha, falla en el rebote T-Match. Este se le entrega a Goodwin. Goodwin forzando la marcha. Goodwin recibe falta personal, pero no vale el canasto. No cometa falta, Fajardo fuera, auspiciadores de nuestros caliduros de Fajardo. Así que va para dos tiradas libres porque está en bonificación Carolina cuando está saliendo Air Clark y llega nuevamente J.J. Romero. Aquí estamos con 1.52. Ya ha pedido dos tiempos Carlos González, el dirigente de los Gigantes de Carolina, en este tercer periodo. Así que lo que le resta es uno para el resto del partido. Fajardo tiene sus tres tiempos disponibles de la segunda mitad. Aquí está Goodwin para su primer intento. Suelta y el canasto. Canasto Universidad Interamericana de Fajardo. Lleva 12 puntos Archie Goodwin, que apenas consiguió 4 en la primera mitad. Así que ha estado junto a Jay Febre giteando y dándole esta ventaja a Fajardo, que es de 13, de 14 ahora. Canasto Arona Home Essentials. Está saliendo Goodwin, está entrando Dimencio Pérez Bon, que también tuvo una buena primera mitad. 66 por 52. Entra Julián Torres, está saliendo Víctor Roth por el equipo de Carolina. El preseo le ha creado problemas al equipo de Carolina. Arnaldo Toro se está reportando y está saliendo T-Match Parker en tremendo juego al momento T-Match. Con 7 puntos, pero en el área defensiva y en los rebotes ha sido factor. Sigue el preseo de los cariduros. La tiene Evander Ortiz. 1.45 por jugarse. Recuerden que una vez finalizado el partido, vamos con los micrófonos del 1480 al Concepción Pérez Alberto. Está loco que empiece el partido la gente. Evander, le dan el espacio, va de tres, suelta, falla. Arnaldo Toro se queda con el rebote. Este a Gandía. Gandía ante la defensa de Jonathan. Vuelve la zona de Carolina, que le surgió efectos en el segundo periodo. Suelta a distancia Dimencio, falla en el rebote, se queda con ella Julián. Fue al suelo Dimencio, una cortina bien dura. Julián desde el tiro libre a Jonathan García, bien lejos, va de tres y son tres para Jonathan García. Canasto cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowl. De 24 a 25 pies ese lance de Jonathan. 66-55, 11 arriba los cariduros cuando restan 55 segundos. Gandía moviéndose en los tres puntos. Le dan el espacio. Gandía, bien lejos. Va de tres. Triple para Iván Gandía. Canasta cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowl. Saca Carolina. Jonathan a Romer. Picado con Evander en el lateral izquierdo. Evander por la línea de base. Le cierran a Jesús Cruz. A Jonathan. Jonathan amaga de tres. Le restan 10 para ejecutar. Sigue Jonathan con el balón. Hace pase allá que intercepta a Fajardo. Pero le cayó en las manos a Jonathan García. Y finalmente Dimencio comete falta personal. No cometa falta, laboratorio clínico y de referencia del este. Una falta a literal en el centro de la cancha. Wow. Pero le dio la ventaja de que va a tener 14 segundos nuevos a Carolina. Le restaban solamente 3 para ejecutar. La tiene Jesús Cruz. Jesús arriba con Evander Ortiz. Evander busca la cortina de Julián. Sigue Evander, va a atacar a Maura. Amaga a Julián de la izquierda, que suelta 10 pies, falla en el rebote Arnaldo Toro. Toro con 10 segundos se le entrega a Maura. Maura ya en ofensiva para una última jugada. Maura entra a la pintura, la saca con Manny, que va de 3. Triple para Manny Camper. Canasto cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowl. Termina el tercer periodo con festival de triples para los cariduros de Fajardo, con marcador de 72 por 55.
Fajardo es cuna de campeones en el boxeo, artes marciales, equitación, atletismo, voleibol, béisbol y muchas otras disciplinas deportivas. De parte del Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo y su alcalde, José Aníbal Joey Meléndez, le damos la más cordial bienvenida a una ciudad deportista donde disfrutarán de un alto nivel competitivo y de quien será el equipo campeón de Puerto Rico. ¡Ahí, Cariduro! Son muchas las razones para adquirir un auto nuevo, ya sea para nuestros hijos que ahora van a la universidad o para cambiar ese carrito viejo que ya no da para más. En tu cooperativa Roosevelt Roads te ayudamos a adquirir ese auto nuevo a los mejores intereses y cómodos pagos mensuales. Solicita tu préstamo de auto llamando al 787-863-3045, porque para todo lo que necesitas está tu cooperativa Roosevelt Roads, mejorando lo que otros hacen bien. Restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. En Isla Ventura encuentras de todo, desde agroturismo hasta zip lines, pasando por beach tennis, cavernas, chinchorreo, diving, empanadillas, fincas, grafitis, herencia taína, slotes, jet ski, kioscos, lazy rivers, museos, naturaleza, olas, paddleboarding, quehacer cultural, rock climbing, selfies, tecnología, urban art, water parks, stream sports, yoga y más. La aventura te espera cerca de ti. En Isla Ventura, planifícala en voyturisteando.com, marco oficial de la Compañía de Turismo de Puerto Rico. Brava Lubricants está elaborado con las bases más puras del mundo y cuenta con múltiples certificaciones prestigiosas de la industria de aceites de motor. Brava es ingeniería, ciencia y tecnología boricua. Brava Lubricants, calidad mundial. Oye, ¿sabías que hoy puede ser tu día de suerte? Recuerda que la Lotería Electrónica te brinda muchas alternativas para ganar ese dinerito que tanto quieres y hace falta. Si quieres tener mucho dinero para saldar deudas y darte los gustitos que te gustan, Loto Cash es tu opción. Pero si sueñas más en grande y convertirte en multimillonario, ese premio del Powerball puede ser tuyo. No olvides que también puedes pegarte con el Pega 2, Pega 3 y Pega 4 o raspando un juego instantáneo. Hoy es tu día de suerte. Juega para que te pegues con la Lotería Electrónica. En otros resultados, Manatí está derrotando en el tercer periodo 50-41 a los Piratas de Quebradillas, faltando 4:46, mientras que en el otro encuentro 86-63, faltando 2:17 del tercer periodo, Humacao domina a los Cangrejeros. Aquí vamos al cuarto periodo, lo que pudiera ser el último del partido en la pintura. Arnaldo Toro, canasto para Toro. Canasto, Don Cachito. Si estás peladito, llama, Don Cachito. Sus primeros dos partidos del partido la tiene J.J. Romer. La mayor ventaja de Fajardo, 19-74-55. La tiene Jesús Cruz, picado con Julián Torres. Este frente a Toro en la pintura, suelta, incómodo, falla. Y en la jugada ahí, falta personal. No cometa falta, Hospital Caribe Medical Center, tu hospital amigo. Es la primera falta personal para Arnaldo Toro en el partido. Tremendo avance de Fajardo en el tercer periodo. Aquí está Julián Torres para dos tiradas libres. Bien pocos gigantes han ido a la línea hoy. Suelta el primero Julián Torres y falló la tirada libre. Y usted no falle, fanático Cariduro. Todavía hay vida, todavía hay esperanza. Y este próximo miércoles, aquí vienen los Mets de Guaynabo. Torres al segundo y falló también. Luchan el balón y le cayó en las manos a Evander Ortiz y recibe falta personal. No cometa falta, Tanton Creamery. Pide tu paleta Caridura aquí en el Coliseo. No pudo coger ese rebote ofensivo el equipo de los Cariduros de Fajardo. Va a sacar Carolina. La tiene Jonathan García en el lateral derecho a Romer. Romer a Jesús Cruz. Jesús buscando a quien pasar para atacar a Manny Camper, a la pintura, a Julián Torres. Julián saca el balón allá a Jonathan, que suelta de la línea de voleibol. No tocó el aro. Se la lleva Fajardo. Pase adelantado a Gandía. Gandía la protege. Gandía desde el tiro libre la saca con Maura a Manny Camper. Arriba nuevamente a Maura, 9 minutos por jugarse del cuarto periodo. Arnaldo Toro cambia de direcciones y se la quitó Evander Ortiz. Adelantado el pase a Jesús Cruz, que va de la defensa, llega hasta abajo, la pone. Canasto para Jesús Cruz. Canasto de Center of America del doctor Milton Hernández. Saca a Fajardo, fuerte la defensa de Evander Ortiz en Gandía. 8:40 por jugarse, 74-57.
La tiene Gandía, busca las cortinas de Toro. Maura por el tiro libre, la saca con Dimencio de la derecha, va de tres. Triple para Dimencio Perbon. Canasto cooperativa de Horry Crédito Roosevelt. 77-57, 20 puntos ha sacado Fajardo en este cuarto periodo cuando resta 8 minutos 15 segundos. Evander Ortiz deja atrás la defensa, la saca con Jonathan. Solo va de tres desviado en el rebote Manny Camper. Manny a territorio ofensivo, adelantado con Maura, la perdió Maura, le cayó en las manos a Dimencio y recibe falta personal. No cometa falta, Centro Chai, tu centro de salud mental. La falta personal es la número para el número 7, Jonathan García, su primera del partido. Cuando va a haber sustitución, regresa Tremont Waters por el equipo de los Gigantes de Carolina. Oye, apenas... cuatro ocasiones ha ido Carolina a la línea de tiradas libres. Así que Fajardo ha estado defendiendo duro, pero limpio. Cuando Dimencio Pérez Bond con 12 puntos va a dos tiradas libres y faltando 8 minutos 4 segundos. Aquí está el primero de Dimencio y falló la tirada libre. Y estamos en el mes de qué. De mayo. Sí, pero ¿el mes de qué? De la radio. Además de la radio. De las graduaciones, ¿verdad? Ah, muchachos. Nos estamos graduando, papá. Sí, señor. 8 minutos, 4 segundos, el segundo y el canasto para Dimension. Canasto Towers, Caribbean Sport. A ver, cambio. Sale Arnaldo Toro. Regresó Eric Griffin. 21 puntos arriba. Regresa Víctor Roth por el equipo de Carolina. Tremont Waters también está en cancha. Hay falta personal tratando de romper la cortina y es de Manny Camper la falta personal. No cometa falta, Suárez Gas, líderes en distribución de gas propano. Es la segunda falta personal para Manny Camper, la tercera colectiva. En este cuarto periodo es que Fajardo ha dado más falta que en los primeros tres. Aquí está Jesús Cruz, saca el balón, se la entrega a Víctor Roth, este de espaldas al canasto, sigue arrastrando la defensa, entra a la pintura, gancho de derecha y falló. Tapean el balón y se queda con ella Manny Camper, a correr Fajardo, Manny ya está en ofensiva, Manny con Griffin, Griffin se detiene a Gandía, Gandía sube en el lateral izquierdo frente a la defensa de Tremont Waters, 7-35, al lateral derecho cruzado el pase con Manny Camper, se va por la línea de base, la pone, falla. En el rebote se queda con ella Víctor Roth. Este a Tremont Waters. Tremont bajito con Romero en la pintura y recibe falta. No cometa falta, Fajardo Group Practice sirviendo profesionalmente a los planes de salud. La falta personal es para Iván Gandía, que es la segunda. Cuarta colectiva para el equipo de los Cariduros de Fajardo con 7-21. Y en la línea de base la va a sacar por Carolina Jesús Cruz. 78 Fajardo, 57 Carolina y están pitando una doble falta personal. Vamos a ver. Falta ilegal al 21 y al 51. ¿No? A J.J. Romer y a Griffin. Correcto. Así que esta es la segunda colectiva para el equipo de Carolina, pero es la quinta para Fajardo, no se va a tirar porque una anula a la otra, pero aquí está Jesús Cruz, pase picado en la pintura con Evander que la pone, canasto para Evander Ortiz. Canasto Taxes for You, los expertos en impuestos y reintegros. Evander reclamando la falta. Fajardo no se puede desesperar con 7 minutos por jugarse. Desde el tiro libre, Maura le dan el espacio. Canasto para Kelly y Maura. Canasto CDA, constructora de Aguada, del ingeniero Wilson López. Primeros 2 puntos en el partido. Víctor Roth se le entrega a Evander Ortiz. Evander entra a la pintura. La saca con Jesús Cruz. Trata de atacar Jesús por el tiro libre. Sigue Jesús, muchachos, suéltala. Aquí está. La perdió, pero le cayó en las manos a Víctor Roth. La perdió Tremont Waters. Roth de la derecha. Canasto para Víctor Roth. Canasto Serrayé, suave y rico. Otra jugada de suerte para los Gigantes de Carolina, 80-61. Cuando restan 6-35, Fajardo tiene que proteger ese balón y hacer las jugadas largas para que baje el reloj. Maura, le dan el espacio de frente, va de tres.
triple para KJ Maura. Canasta cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt. Tremenda noche ofensiva en canastos de tres para Fajardo. Víctor Roth bien lejos, va de tres. Suelta, falla Gandía con el rebote. Cuando restan 6 minutos, 10 segundos, Gandía se va, pasa por la espalda, está en el centro de cancha. Busca cortina Gandía. Sigue Gandía. Gandía le cierran al lateral izquierdo a Manny Camper. Manny la pone en el piso, entra la pintura, la saca con Dimencio, que va de tres, falla en el rebote Tremont Waters. La protege Tremont Waters y va a cruzar a territorio ofensivo por el lateral derecho. Waters ante la defensa de Dimencio lo va a atacar, suelta, va de tres y son tres para Tremont Waters. Canasta cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowls. Lleva 14, 83-64 con 5:30 por jugarse. Goodwin y Febre se van a reportar. La tiene Griffin. Griffin deja atrás la defensa. Griffin entra a la pintura. Gancho de derecha. Canasto para Eric Griffin. Canasto, la casa de los deportes, para cuando se trate de deportes. Qué bien fluida se ve la ofensiva de los cariduros de Fajardo. Tremont Waters a atacar, muchacho. Se la quitó Manny Camper. Manny Camper tiene que salir del balón. Se la entrega Gandía. Gandía en la transición. Se la entregan a Griffin. Griffin amaga de tres. Va a la penetración. Y hay falta personal. No cometa falta, medalla ultralight. Nadie juega como nosotros. 5 minutos exactos están restando de este partido. 85 Fajardo, 64 Carolina. Hay doble sustitución por el equipo de Fajardo. Goodwin entra, también Jay Febres, sale Gandía por los cariduros y también Manny Camper. La posesión es para Fajardo. Carolina está enviando a Julián Torres y está saliendo Víctor Roth. Y me parece que Roth va a salir sin regreso. Sí, ya mismito, nuestros micrófonos van al Concepción Pérez Alberto. Allá estará Eddie García, el hombre luchador. Sí. En la pintura Jay Febres y recibe falta. No cometa falta, gobierno municipal autónomo de Fajardo y su alcalde honorable José Aníbal Joey Méndez. Ya Eddie no lucha, ¿verdad? No, ya dejó. ¿Ya no? Sí. ¿Tú sabes cómo se llamaba cuando estaba en la sí, lucha? Sí, sí, seguro. Eso lo bautizó tu papá. Sí, no, pero no. No vaciles con Eddie. No vaciles. Saludos a mi pana Eddie García. Allá está el primero de Jay Febres, canasto. Canasto cooperativa de Ahorro y Crédito Roosevelt Bowls. Jace en otra noche espectacular. Anoche tuvo gran ofensiva, hoy lleva 14. Con 4:59 por jugarse, 22 arriba los cariduros. A el segundo de Jace, canasto. Canasto, compañía de turismo. 23 arriba los cariduros cuando saca Carolina Jonathan García con el balón. Jonathan... Se la entrega Evander Ortiz. Evander picado con Julián, que suelta desde el tiro libre, falla. Griffin se queda con el rebote. Griffin se la entrega atrás a Maura. Maura con mucha calma. Sabe que el tiempo es el amigo principal de los cariduros en este partido. Griffin de espaldas al canasto. Griffin frente a Julián. La pone en el piso, se cayó. Maura al lateral izquierdo. Goodwin va de tres y falla. En el rebote Jonathan García, 4:25 por jugarse. Pase adelantado a Romer. Romer de espaldas al canasto. Por poco corre, no lo vieron. Aquí está Jesús Cruz. Jesús frente a Febre, va de tres. Falla en el rebote Goodwin, la tapea y le cayó en las manos a Griffin. Allá se la quitaron a Griffin, pero la recupera. Se la entregan a Maura. Goodwin va de canasto a canasto. La pone con la izquierda, precioso. El canasto para Archie Goodwin. Canasto, Brava Lubricants, calidad mundial. 15 puntos para Goodwin. Aquí está Jesús Cruz, ofensiva, 3:50 por jugarse. Julián frente a Jay Febre, lo está llevando a la pintura. Gancho de derecha, canasto para Julián Torres. Canasto, Lotería Electrónica, juega para que te pegues. 89-66 con 3:40 por jugarse. Dimencio adelantado con Griffin. Este a Maura, picada de ojo a KJ Maura. No cometa falta, lotería tradicional, juega que la suerte te está buscando. Bueno, no le diga a nadie, pero el 24 hay lucha libre aquí. Jesús Cruz comete su tercera falta personal y está saliendo del partido. Se va a reportar Gandía y es por Maura. Están atendiendo a uno de los jugadores de Fajardo en el banco.
Suelta Maura el primero y falló la tirada libre. 3.34, Víctor. Sí. Yo diría que esto es cuestión de... Esto es trámite ya. Trámite. Maura al segundo y el canasto. Canasto, Grafo Printing. Maura con 6. Sale Maura, entra Gandía. Regresa también por Carolina Filiberto Rivera. Sale Evander Ortiz. Entra Bimbo. Así que Carlos González también está enviando a su segundo batallón. Yo diría que el tercero. 3.34. Cuando saca Carolina, la tiene Filiberto. Ante la defensa de Gandía, Filiberto con Romer. Romer se la entrega a Jonathan. Jonathan buscando cortina. Sigue la defensa de Jay Febre, bien fuerte a Jonathan García. Le restan 6 para ejecutar a Filiberto. ¿A quién? A Aníbal García, que ya no puede arbitrar. Tenover para el equipo de los Gigantes, con 3.13 por jugarse. 90 Fajardo, 66 el equipo de Carolina, que va a zona. De la derecha Goodwin va de 3, suelta, falla. Bimbo con el rebote, se va a reportar por el equipo de los Cariduros Eric Ortiz. Aquí está Jonathan, a Filiberto, a Bimbo. Bimbo le gusta, Bimbo, vamos a ver. Comete falta ofensiva Bimbo García. No cometa falta, bullseye con shot, porque las demás son solo armerías. Está entrando Eric Ortiz y está saliendo Dimencio Perepón con 2.48. Recuerden que en breve estaremos pasando allá a la Tomás Dones. Wow. Estamos en la Tomás Dones, pero vamos para el Concepción Pérez Alberto. Piwi García a reportarse también. Se va a reportar también Isaiah Manderson por el equipo de Carolina. Me indican que sale Goodwin. Me indican que Abreu tiene, parece que se lastimó una mano y está con hielo. Ah, pues por eso me percaté que están atendiendo a alguien en el banco de Fajardo, nuestro capitán, así que esperamos que se no sea nada serio. La tiene Gandía con 2.40 por jugarse. Importante victoria que está consiguiendo Fajardo. Gandía hasta abajo la pone. Canasto para Gandía. Canasto Fajardo Ford, auspiciador de nuestros Cariduros de Fajardo. 92-66, Bimbo en el lateral izquierdo. La saca con Manderson. Manderson se acomoda, va de 3 y son 3 para Isaías Manderson. Canasto Cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Bowls. En el primer intento y consigue 3. Griffin a territorio ofensivo con 2 minutos 10 segundos por jugarse. 92-69. Griffin va de 3, suelta, falla Bimbo. Se queda con el balón, se la entrega a Filiberto. Lentamente el Philly a territorio ofensivo frente a Gandía. A Manderson, que vuelve, le gusta, va de 3 y son 3 para Isaiah Manderson. Canasto Cooperativa de Horry Crédito Roosevelt Bowls. Oye, y después de ese segundo miró al banco. Como quien dice, dame juego que yo las meto. Así es. Gandía, 1.45, picado con Griffin. Allá corta Carolina, pero la sacó fuera Filiberto. Sigue siendo de Fajardo con 12 segundos en esta posesión. Mira, me dejaron una camisetita aquí de Fajardo. ¿De recuerdo? Sí. Ah, bueno. Que me la firmen. La va a sacar Gandía con Piwi de la derecha. Va de 3, falla. Manderson se queda con el rebote. Se la entrega a Filiberto. Se quería apuntar en la libretita. 20 arriba los Cariduros. Refrescante esta victoria. Romer de la derecha va de 3, falla Piwi con el rebote. Piwi protege el balón y se lo entrega a Gandía. 1.20 por jugarse. Cuarto periodo en la Tomás Dones. En breve vamos para el juego de béisbol. Tercero de la serie, Río Grande Fajardo. Jace de frente va de 3. Falla, pero están pitando una doble falta entre Eric Griffin. La segunda va a doble falta. Y el 5, JJ Romer. Están en la misma. Así que doble falta con 1.10 por jugarse. Como se anulan, la posesión es para... Vale. Para... Adiós. Vamos a ver a quién se la dan. La posesión es para Carolina. Okay. Se va a reportar Ángel Oquendo con 1.10. Está saliendo Griffin. Griffin, sí. ¿Eh? 92-72, Víctor.
20 arriba los cariduros. Viene a poner presión a cancha completa. Honestamente, no veo la razón. Fajardo está restando 1 minuto 8 segundos. Jonathan en ofensiva a Manderson. Este la va a tirar frente a Peewee. La quiere tirar. La tiró bien lejos y por poco la mete. Falló en el rebote Jay Febre. Muchachos, si mete esa me voy. Aquí está Jay Febre con el balón. Se le entrega a Gandía. Gandía con 45 segundos va a atacar a Jonathan. Jonathan le cierra. Gandía sube a los 3 puntos. Le restan 8. Gandía sigue con el balón. A Eric, que suelta, va de 3. Falla en el rebote Jonathan García, adelantado a Bimbo. Bimbo va hasta abajo y en la jugada recibe falta personal. No cometa falta, Universidad Interamericana de Fajardo, matricúlate ya. 30.6 segundos están faltando para finalizar el partido y aquí la fanaticada está dándole el aplauso a los muchachos que de verdad hoy tiraron un manjar. Un juegazo. Un juegazo los cariduros de Fajardo defendiendo la casa. Sí, señor. Aquí está Bimbo para el primer intento. Bimbo Carmona y falló. Bimbo no se apunta en mi libretita hoy hasta el momento. No ha anotado puntos el Bimbo Carmona. Se prepara para el segundo intento y el canasto. Canasto Rona Home Essentials. Va a sacar Fajardo con 30 segundos. 92-73. Eric Ortiz ya está en territorio ofensivo. A esperar a que se consuma el reloj. Eric va a intentarlo. Eric va de 3. Falla en el rebote Jay Febre. Jay sube a la línea central. Le está pidiendo su dirigente Jorge Otero que deje que se consuma el reloj. 92-73. La victoria para los cariduros. Número 11 de la temporada frente a los Gigantes de Carolina. Gracias, Víctor Cordero. Sí, señor. Gracias, Melvin J. Importante victoria para Fajardo. Ahora nos vamos con el 1480 hasta el Estadio Concepción Pérez Alberto, donde ya en breve se juega el tercer partido de la serie semifinal A. Guerrilleros de Río Grande y Cariduros de Fajardo. Adelante, Eddie García.